El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le puso el nombre de Pedro, después Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio que hemos escuchado de San Marcos nos refiere hoy la constitución del grupo de los apóstoles. Primero es, llamó a los que él quiso. Es la voluntad de él, no es la voluntad de los que lo siguen, pues no eran los únicos los 12 apóstoles quienes le seguían. Pero dice, llamó a los que él quiso primero para que estuvieran con él. Ese es el primer objetivo, la primera finalidad del llamamiento de los 12 apóstoles, para estar con él. Y si nosotros hoy lo pensamos también, pues Dios nos llama siempre para estar con él. Hoy que venimos a la celebración de la Eucaristía en esta mañana, pues nos ha llamado para estar con él. Todo llamado que nos hace es para estar con él. Y lo hace de muchas maneras, ¿eh? Y en muchas circunstancias. Cuando alguien nos invita, por ejemplo, a la celebración de la misa, por amistad, por algún interés incluso, nos lleva una invitación para que le acompañemos en la misa. Puede ser el aniversario del difunto, puede ser una fiesta de 15 años, el bautismo. Es una invitación también de Dios para estar con él. Por lo tanto, acudir a estas celebraciones sin la recta intención de estar con Jesús, pues no tiene ningún valor. El ir solamente por acompañar o por el protocolo de decir, pues aquí estoy presente, pues no tiene ningún valor. El valor se recibe cuando tenemos la recta intención de estar con él. Me llamó, me eligió para estar con él. Tantas ocasiones vemos en el Evangelio cómo Jesús se lleva a sus discípulos aparte de las multitudes. Alguna vez les dijo, vamos a un lugar para que descansen. Otra vez les dijo, vénganse, vamos a orar. Y se los llevaba en repetidas ocasiones a lugares apartados para estar con él. El llamado que hace a sus discípulos hoy, hablamos papa, los obispos, sacerdotes y más demás ministros, es para estar con él. Así es que a nosotros sacerdotes no nos ordenamos solo para ir a trabajar y celebrar y hacer actividades pastorales. Lo primero que nos llama es para estar con él. Para eso nos llama, para que estemos con él. De alguna manera nos considera sus amigos más cercanos, y los amigos más cercanos pues son para eso, para estar con él. Después también dice, para enviarlos a predicar.
aquí está otra finalidad. ¿Para qué los llamó? Para enviarlos a predicar. Entonces, no es para ir a hacer milagros. No, la segunda finalidad, los llamó para enviarlos a predicar. El anuncio del reino de Dios es la pasión de Jesucristo, anunciar el reino de Dios. Y predicar la palabra significa el anuncio del reino de Dios, prepararle a todos aquellos que le escuchan, prepararles para conseguir el reino de Dios. Y la tercera finalidad de llamar a los apóstoles es para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Entonces, ya va ahora la actividad pastoral. En las actividades pastorales está el predicar la palabra y después tener ya el poder para recibirlo. Los llamó para darles el poder de expulsar a los demonios. Aquí ya va como si fuera la celebración. Entonces son tres cosas. Primero, los llamo para que estén conmigo. Eso es lo principal. Luego, los voy a enviar a predicar la palabra. Después, les voy a dar poder para que hagan celebración, para que celebren. Expulsar a los demonios, hay todo un rito, toda una celebración. Aquí encontramos las tres finalidades que Jesús tiene para llamar a sus discípulos. Y ya después viene la lista de los apóstoles, los doce apóstoles. Pero la finalidad ya está bien clara: para que estén con Él, para enviarlos después a predicar el Evangelio. Si no estamos con Jesús, no tenemos nada de qué hablar, ¿ya? Porque Él es el maestro, de Él aprendemos. Y no aprendemos una doctrina, no, aprendemos a ser como Él. El anuncio de la palabra de Dios tampoco es una doctrina, es anunciar a Jesús. Y no lo podemos anunciar si no lo conocemos, si no lo tenemos nosotros. No se puede recibir tampoco el poder para expulsar a los demonios. No se puede recibir el poder si no estamos con Él. ¿Por qué costará tanto trabajo a veces, tanto a los catequistas como a los sacerdotes? ¿Por qué costará tanto trabajo que cuando enseñamos o damos una catequesis, los demás parece que ni aprendieron nada, parece que ni entendieron nada? ¿Por qué será? Pues la razón principal es porque no estuvimos con el maestro primero. No estuvimos con Él primero. Necesitamos primero estar con Él. Decía un santo que primero hay que hablarle a Dios de los hombres, ¿sí? Ya después hablarle a los hombres de Dios. O sea, primero tengo que ir ante Dios primero y decirle: pues hoy voy a hablarle a estos jóvenes, voy a hablarle a estos muchachos, voy a hablarle a estos matrimonios, dame tu Espíritu Santo. En fin, hay que primero pedirle a Dios esta gracia. Y que pedirle a Dios la gracia no para mí que voy a hablar solamente, sino para aquellos que van a escucharme. Pues si no, vamos a hablar y hablar, y puede ser que estemos muy bien preparados en alguna cosa, pero si no estuvimos antes con Él, no hay la seguridad de que haya fruto, ¿no? Pues hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de estar con Él siempre, buscar momentos para estar con Él. Que los papás busquen momentos para estar con Dios antes de hablarle a sus hijos de Dios. Primero que le hablen a Dios y después a sus hijos. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.